Bueno, muchas gracias, amado Francis Yerjan. Quiero significar lo siguiente. En estos días veía unas declaraciones de uno de los senadores de la bancada del PLD. Él decía lo siguiente, que la persecución a la corrupción aleja la inversión extranjera. Sí. El vocero de los senadores. Sí, de los, del PLD. El periodista, ¿cómo se llama él? Tengo el nombre por acá. Este señor... Lorenzo. Lorenzo, ah, Lorenzo. Lorenzo. Está interesante esa teoría. Este señor... un soberano disparate. Diablo. ¿Qué disparate el diablo? Ese la puso en la China. La verdad que no sabemos en qué él estaba pensando. Disparateando desde el primer día que cuando tomó él refería a esto. O sea, tú decirle a un pueblo sediento de justicia, un pueblo que sabe que el comportamiento de los gobiernos... Mira, Carolina, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Si hay algo que desorienta la inversión extranjera, son los tráficos de influencia y el pedido de pago para hacerle gestiones en el país, que es producto de esa corrupción. ¿Tú sabes cuáles empresas no se alejan de países donde no se persigue la corrupción? La que engañan al Estado. Como la que vienen, Odebrecht. Odebrecht y esa que cosa. Que creó sus tentáculos a nivel internacional, sobornando gobiernos, sobornando legisladores. Aunque algo que decía esta empresa, que algo no más cierto que dijo el señor Marcelo Odebrecht en uno de los juzgados en Brasil, dice, yo no corrompí a nadie, ya ellos eran corruptos. Es verdad. O sea, el que es serio, usted no lo corrompe. Entonces, escuchar declaraciones como esta de representantes, de ciudadanos, independientemente del partido que sea, no quiero enfocarme, quiero desligar un poco eso, de que en los países donde se persigue el delito, en países donde se persigue la corrupción, en países donde se busca sanear el Estado, en países donde se sancione a quienes desvíen los fondos públicos, en países donde haya régimen de consecuencias para quienes se roban o se llevan el dinero de sus ciudadanos, ese dinero que debe de ir invertido en educación, ese dinero que debe de ir invertido en salud, ese dinero que debe de ir invertido en asfaltado de calles, en construcción o en estructuras para nosotros tener mejores condiciones de vida, tener acceso a hogares dignos, tener acceso o tener la posibilidad de tener un ambiente sano, invertir lo necesario en esos aspectos fundamentales que se necesita en un país. En una nación donde el funcionario que esté ahí sepa que no puede hacer lo incorrecto, que no puede hacer uso del tráfico de influencia y todas esas cosas o elementos que podríamos nosotros seguir citando acá que tienen que ver con la creación o la permanencia en una institución o en un país de lo que es la corrupción y que un legislador o un vocero de una bancada te diga a ti que eso va a alejar inversiones extranjeras. O sea, donde no haya garantía de un manejo transparente en las instituciones que para que tenga que llegar a esa nación importantes empresas, no necesite dar por atrás dinero, no necesite o no se le pongan trabas burocráticas porque tiene que ser o hablar con fulano de tal. O sea, en un país donde estas cosas no se dan, él entiende que ahí la inversión extranjera no llega, que sí llega cuando se permiten hacer diabluras en las instituciones o en los gobiernos. O sea, escuchar este tipo de pensamientos de funcionarios, es decir, pero ese señor no merece estar ahí. O sea, hacer este tipo de referimientos públicos de que no se debe de sancionar la corrupción, de que va a alejar la inversión extranjera, es sencillamente descabellado. En momentos como el que vive la República Dominicana. Iván Lorenzo, que se llama. Iván. Creo que Iván Lorenzo. Vamos a poner pésimo la foto, muchachos. Pésimo periodista y muy mal político. Pero en momentos ay, Dios mío. Que vive la República Dominicana, tan deseado y esperado, donde se entiende que hay un ministerio público que está haciendo la labor y el trabajo que no se hacía. En las últimas dos décadas, yo siempre me gusta hablar de la historia reciente, que no se hacía en los últimos 20 años en nuestro país. Un ministerio que está buscando y que ha trabajado más de 20.000 expedientes de investigaciones, que tiene más de 20.000 expedientes, que ha estado investigando y sacando a la luz cosas que nosotros ni en nuestra más alta creatividad
podíamos pensar lo que se daba en la República Dominicana. Claro está que sabíamos que había corrupción, que había entramado, que había tráfico de influencia, que habían familias, que habían generales, que habían legisladores ligados al narcotráfico, que habían un sinnúmero de cosas maquiavélicas, macabras, que se daban en torno al comportamiento de quienes dirigían la nación y de quienes la dirigen al momento, porque hay gente que entró a este gobierno que están en la justicia. Entonces, cuando nosotros tenemos este momento histórico que vive la República Dominicana, tan deseado, y tener un ministerio con la representación de Miriam Germán, de Jenny Berenice, y decir, este señor, estos referimientos, nada más desatinado. Vi que esta información, y por eso le estoy destacando de lo que refería este señor, no caló, como que no se le dio o no se hizo viral, como otras. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos tener gente que esté hablando este tipo de, no voy a referir la palabra que me llega, que esté refiriendo este tipo de cosas en los medios. Y no estamos hablando de una gente que la dijo en un parque. De un bolero. No estamos hablando de un ciudadano que lo dijo por ahí en un trabajo. Estamos hablando de un representante de la gente. Estamos hablando de un representante de un partido político. Ese señor te está diciendo a ti, no está diciendo a nosotros, le está diciendo al país y a la República Dominicana que si se persigue la corrupción, la inversión extranjera se va. O sea, ¿cuáles elementos o argumentos él tiene en su cabeza para expresar este tipo de comentarios? O sea, él dice que si se roban el dinero, está bien, que eso permite inversión, porque si él está diciendo que la aleja cuando se persigue, quiere decir que si no se persigue, llega. O sea, él dice que va a llegar inversión a un país donde hay corrupción, donde hay permisibilidad, donde se permita todo lo negativo o lo incorrecto o ilegal en una nación para que sus funcionarios, quienes dirigen las instituciones, puedan hacer lo que quieran. O sea, hay que estar muy mal, hay que estar no cuerdo, hay que estar con el cerebro mal puesto o hay que estar en un nivel con una nebulosa o haber tomado alcohol o algo para usted decir este tipo de informaciones a sus ciudadanos, a la nación a la cual usted se debe, a la cual supuestamente usted representa a un grupo, no a todos, porque a mí no me representa, el señor es del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que ser cuidadosos, señores, tener cargos públicos, trabajar en instituciones públicas, ser un funcionario, no es cualquier cosa. Cuando tú eres figura pública y más cuando te debes a instituciones o a partidos políticos, que se supone que su papel es servir y que todos tus esfuerzos como funcionario, como institución gubernamental, deben de ir dirigido al mejoramiento de tu nación, de tu país o al cual está dedicado esa institución, en el caso legislativo, sí, o como vocero. Señores, sencillamente, esto no deberíamos nosotros, siquiera yo estar refiriendo que alguien haga este tipo de comentarios, de que cuando se persigue la corrupción, y tengo que destacar la frase, parece que quiere que venga, se aleja la empresa como Odebrecht. Esa sí, él está haciendo buen trabajo. Me imagino que el PLD debiera de estarle diciendo a ellos, mire mi hermano, no nos defiende, no te defiende, no defienda. No, pero mínimo debió de ser llamado, claro, y hacer una carta pública. O sea, como partido debió de... No lo van a reelegir como vocero, ¿no? Porque le ha metido mucho a la pata. O sea, como partido debemos de ver, como hace el PRM, y a veces la gente cree que uno defiende PRM, que es de PRM, no, ningún bueno, PRM. Paliza, no, yo soy de Alianza País. Que no tiene muy buena línea de comunicación. Lo admite, pero cuando pasan desatinos como esto, uno ve comunicaciones que hacen, haciendo algún tipo de sanción en muchos de los casos, otros tal vez lo dejan pasar por alto, porque siempre nos llega Peña Guaba, que ha sido un huevo que puso ese partido, que puso el gobierno, y que Leonel, Paliza, Milagro y todos se quedaron calladitos. Eso es una mancha. Ahora, ¿ustedes saben por qué Guaba no ha sido sancionado? Porque posiblemente esa decisión no fue él, sino el mismo presidente, de que se ayudara a los músicos, porque Luis Abinader tiene uno de sus defectos, es que él quiere estar bien con todos, y así no se puede. Entonces, esa mancha va a cargar el PRM de esos 100 millones de pesos que tanto se necesitan para otras áreas. Bien. Entonces, cerrar diciendo que como partido, a este señor debió por lo menos llamársele de manera pública, que se viera, que él no puede estar diciéndole al país y al mundo, si en la República Dominicana no se persigue la corrupción, no va a venir ninguna empresa a invertir. Al revés.
al revés. La persecución de la corrupción. Aleja la corrupción. Aleja la inversión. Sí, entonces, señores, hay que cuidar las formas. Hay que cuidar nuestro comportamiento. Bien. Cuando eres funcionario, no te debes a ti y a todas tus locuras. O cuando te traiciona el subconsciente, posiblemente. Hay que ser muy cuidadosos. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Nosotros seguimos.